Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Vaya fracaso que ha sido el programa de María Teresa Campos. Vaya fiasco, nunca había escuchado tantas críticas en redes sociales, no solamente al formato sino a su persona. La gente ha dicho que ha perdido su carrera profesional en 30 minutos. Ya no solamente hablamos de la edición del programa, que ha sido horrible. Ha sido una entrevista entrecortada, mal editada, mal realizada, con mucho ruido por estar dentro de un camión, con muchos problemas de iluminación, porque cada 2x3 el sol les deslumbraba la cara, pero eso es lo de menos. Eso prácticamente ha sido lo de menos. Lo fuerte ha sido lo que ha ocurrido en redes sociales, donde se han percatado, para empezar, del gran descuido del programa, sin duda, y es que ambas andaban sin cinturón de seguridad, cosa que incumple la normativa de tráfico. Como podéis comprobar, la gente ha puesto el artículo de la ley, ha sido muy crítico con todo esto. Como es que en los autobuses es obligatorio y en un coche, furgón o lo que queréis llamar, andan sin él, ¿no? Creo que aquí van a tomar medidas tarde o temprano, porque es imposible que eso sea legal, por muchos permisos y por mucho que esté arreglado todo, ¿no? Y también, digamos, lo que ha sido más criticado ha sido que se notaba que María Teresa Campos no estaba preparada para la entrevista. Hablaba muy lento, hablaba demasiado bajo. Se ve que el formato le queda muy grande y ha sido una auténtica pena, ¿no? Yo creo que ha sido casi Ayuso la que ha paseado a María Teresa Campos, que al revés. Cuando hubo un momento que pararon las dos para ir a un restaurante a comer y tal, es que parecía una anciana que casi no podía andar. A mí me dio muchísima pena, muchísima lástima, aunque esto es un poco más digno que aquel reality de las Campos. A lo mejor puede ser un buen final de su carrera, pero bueno, un buen final. Simplemente un poquito mejor que el del reality. Pero me da mucha lástima, porque estoy seguro que siendo colaboradora de cualquier programa de televisión o haciendo un papel menor en cualquier otra cosa, hubiese tenido una despedida más digna, ¿no? Creo que este programa además era una especie de fraude, en el sentido de que parecía una sección de Sálvame más que un programa propio. Lo habrán vendido como un programa propio, pero el espacio ha durado 30 minutos de reloj y el presupuesto se veía que era muy bajo. El furgón, digamos que era muy cutre, digamos que tenía 4 alfombras mal cortadas para las sillas, unas vidrieras muy como de plástico e incluso rayadas. No sé, me ha parecido todo tan cutre que no sé cómo va a funcionar esto, ¿no? Cuando estoy grabando este vídeo, todavía no sé las audiencias, pero yo ya vaticino que esto va a ser un fracaso absoluto. Ya no solamente porque Sálvame compitiendo contra el Rosco siempre saca datos muy lamentables, sino también porque es un programa de entrevistas, que eso ya de por sí no funciona, con una entrevistada que, digamos, no es del perfil que más guste a la gran audiencia, y que además María Teresa Campos últimamente pinchaba mucho en SAR, ¿no? No gustaba mucho al público, la gente zapeaba cuando podía. Dicho todo esto, creo que el programa de María Teresa Campos ha sido un auténtico fiasco y para mí tiene los días contados, sin duda alguna. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Lo habéis visto? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Qué opináis de la despedida de María Teresa Campos por la puerta de atrás? Comentar, opinar, darle like al vídeo y suscribirse. Y nos vemos en un próximo vídeo de Juanjus. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes Cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!